entregó el amor. Viste perdido, me dejó una herida, no había otra salida, no había redención. Tan injusto es mi pasar, la condena está a mi lado. Tengo culpa, siento que ahora yo es Blanca, 28 años. Ya llegaron las fotografías. Espero el informe completo. De acuerdo, se lo mando, doctor. ¿Y la presunta? ¿Pudiste hablar con ella? No quiso decir nada. Ya hablará. ¿En dónde la encontraron? Se entregó sin la menor resistencia. La encontramos tranquila, increíblemente tranquila. ¿Era alumna de la universidad? Alumna, estaba haciendo su trabajo social como bibliotecaria. ¿Para qué volvió? ¿Por mí? Lo que pasó entre nosotros era una travesura nada más. ¿Una travesura la muerte? Era como un lobo en cacería. Olía mi miedo. Y eso le excitaba. Me excitaba. No me amaba. Era solo una obsesión. Por mi olor. Por mi miedo. ¿Eres arquitecta? No, ¿qué va a ser arquitecta? Estudia letras. ¿Y eso que quién sabe para qué? Pero ella se va a graduar. ¿Y quién sabe cómo? Mira, se la vive en el desmadre. Se va a morir. ¿Joana? Me da igual lo que son de verdad. ¿Joana Palacios es tu hermana? ¿Qué? ¿Le cae? ¿La conoces? Sí, estudiábamos en el Alianza. Ella estaba en prepa y yo estaba en secundaria. Y fuimos a un intercambio en Austin. Le estás dando duro a la tesis, ¿verdad, hermanita? Ay, Franco. Hola. O sea que esta es la chava que te super late, Franco. ¿Te cae? Oye, sí, sabes que Eliana y yo nos conocemos. Desde hace un buen. Sí, me lo acabas de decir. Oye, habiendo tantos chances, ¿qué le viste a este güey? ¿Sabías que somos gemelos? Bueno, ¿cuates? No tenía idea. ¿No? ¿Qué? No estás tan efusiva, hermanita. Además, ya vi por qué te la vives aquí. ¿Por qué no te pones a estudiar, eh? Almendrita, defiéndeme. A tu permiso. Envidioso. ¿Y por qué Almendrita? Por un libro que nos tocó traducir al francés en Austin. Así que resultaron muy amigotas. Así que yo soy la chava que te superlate. Es que falta de confianza, ¿por qué no me habías dicho? Mi amor, me asustaste. Mi vida, no era mi intención. Joana, de verdad me asustaste. Creí que eras tu hermano. Ah, o sea que Franco es mi amor. ¿De verdad? ¿Tu amor? No sabía que iban tan adelantados en la relación. ¿Y qué haces aquí? Saludar. Joana. ¿Me contaste? ¿Qué? La que siempre se entregó al amor.
eso le conté. Nada. Almendrita, yo a Franco lo veo menos que tú. Así que no te preocupes, ¿va? Oye, ¿y qué pasó con tu examen profesional? ¿Cuándo lo presentas? Ya lo presenté. Hace un rato. ¿De verdad? Uh-huh. Qué raro, Franco no me dijo nada. ¿Por qué Franco no se enteró? Ni Franco ni mi papá. Vale. La verdad es que solo se lo quise dedicar a mi mamá, que siempre es como mi ángel de la guarda. Y quise que te enteraras tú. ¿Yo? Pues que... qué linda. ¿Me acompañas a celebrar? ¿Solas tú y yo? Ámsterdam. Creo que Brujas. Berlín. Y luego ya París. Por la maestría. Oye, deberías alcanzarme en el verano, ¿no? ¿Estás harta de fingir? ¿De fingir? ¿De qué hablas? Me voy a comer el mundo. Ándale. Vamos a comernos el mundo. Juntas. Vámonos de aquí. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque me voy a casar con tu hermano. O sea, ¿que si va en serio? ¿Cómo que si va en serio? Pues claro que sí. ¿No me extrañaste? La verdad, sí. Se transforma en odio. Es un mecanismo de defensa. Y una se defiende cuando se siente amenazada. Nunca la odié. ¿Te amenazó alguna vez? ¿Habló de hacerte daño? Me amenazaba con su mirada, con sus ojos, con sus manos, su aliento. Se fue 3 años. ¿Y luego qué pasó? No
pasó? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, Elena, cuídate mucho. Gracias. Tú ya. Claro que Bye. Sí, gracias. ¿Es usted la encargada? Sí. ¿De verdad? ¿De bibliotecaria? ¿Vas a saludar? Joana, ¿cuándo regresaste? Hoy. Y casi me muero cuando supe que eras bibliotecaria. Pero no importa. Supe que estabas aquí y vine a verte. No, es que no soy bibliotecaria. Estoy haciendo mi servicio social. ¿Llegaste hoy? ¿No te da gusto verme? No, sí, claro que sí. Lo que pasa es que estoy trabajando. ¿Tu hermano ya sabe que estás aquí? ¿Aquí contigo? No. Pero fue él quien me dijo dónde estabas. ¿Qué? ¿Cómo es como marido? Un ángel, ¿no? Es que somos cuates. Te extrañamos mucho en la boda. Y bueno, él te extrañó mucho más en el funeral de tu papá. Bueno, sí, pero no era fácil venir y Franco lo entendió. Además, te aseguro que el que no me extrañó para nada en el funeral fue mi papá. Qué bueno que estabas tú para poder apoyar a mi hermano. ¿Te extrañamos tanto? Nos vemos pronto. No sé, Joana.